casa? Qué frío, ¿qué vas? ¿Puedo pasar? Sí, sí, pase. Qué lindo esto, ¿no? ¿Tanto que hay? No, hay cosas privadas. A ver, contame algo de la casa. ¿Cuántas habitaciones? Baños, eso. Esta casa tiene dos habitaciones muy amplias. Tan solo un baño y esta cocina comedor. ¿Y los perros de ella? Son del vecino, están cuidando la casa. Pero les recomiendo no acercarse, son muy agresivos. Oh, está bien. ¿Y el precio? ¿Cómo se justifica? Lo que pasa es que tengo muchas deudas y necesito pagarlas. Estoy muy apurada. Está bien. Bueno, el sábado pasó por allá y cerramos. Cerró las cuentas. Me parece perfecto. Se acompaña la salida si quiere. Ya lo hacemos. La loca le vendió la casa a Francisco y Martín a un muy bajo precio. Después de la mudanza y el orden, extrañas cosas empiezan a ocurrir. Martín realmente le teme a lo sobrenatural, mientras que Francisco es totalmente irónico a los miedos de este otro. Después de un tiempo de tranquilidad donde nada raro ocurría, lamentablemente para Martín y casualmente para Francisco, sucede lo siguiente. Che, ¿querés un mate? Dale, amargo. Pasá al deportivo. Dale, toma. Ah, perdí la ¿Qué fue eso? Se abre la puerta. Tráete el mazo, dale. No. ¿Perdieron otra vez? Estaba ahí, boludo. Mirá, ¿qué es eso? Qué grande, tío. No sé. Pero yo ordené todo. No, no, dejado de la loca, le vendió la casa. Tiene el chifre, ¿no? No, pero no puede ser si yo había ordenado todo esto. No, Eduardo, ya está. Tirala. No sabía lo que me pasó ayer. ¿Qué te pasó? Fue tremendo. Es un cagón. Estaba ahí, iba a buscar las cartas para jugar con él. Vi una foto y yo había ordenado todo. Todo. No, pero no, no, pero poner una foto de que cuando la mudanza te quedó de la casa, les quedaron la casa anterior. Uy, me voy a apagar, me rompí bien. Aguantame un segundito que lo voy a apagar, ahora vengo. Che, sí, ¿cómo salieron los goles ese? Nada, perdimos el penal. ¿Qué fue Marita que atajó mal el gorro? Fontero. ¿Fontera? ¿Qué? Era un pecho. ¿Qué se comió todo? Sí, un pecho. Claro, soy yo la plata. Ah, no vale decir. De diciembre fue medio. ¿Con qué le paga el caminero? Voy a peinar, Pero todo que eso. ¡Ay, Dios, el carazo que me pegué! ¡No lo borro! ¡Ah! ¡Acción! No, Chuy. ¡Acción! No, ya está. Preparamos, Rana, no digas acción de una. ¡Acción! Che, Luisito, ¿te fuiste del programa vos? Che, ¿tenés un mate? Dale, amargo. Te jodí. Che, ¿y esos perros qué onda? ¡Acción! ¡Ah!
Para mí estuvo mal lo que hizo. Sí. Che, está linda la casa, ¿eh? Está bueno. ¿Y esos perros? ¿Vos no tenías perros antes? Esos perros, cuando vinimos ya estaban acá, son buenos. Fíjate. Ah, bueno. Contratamos a un hombre, ya está limpiando la pileta, está bueno. Y ya no sé nada. ¿Y la pileta es profunda de sonda? Está bueno, no vea al hombre que está hasta la cabeza. Y bueno, claro. Para ir a otra cosa. Ya no, el asado, ¿eh? Por ir a petizo. No, no, dale. Vamos, vamos, no, ya. Es una estúpida. Ahora te vas. ¿Te vas? Muy ¿ahí? Bien, no más. ¿Por qué no te parece mejor que esta felicita? Muy bien. Ahora yo, haga silencio, acción, no me voy a girar. Ay Dios, el cagazo que me pegué.